Bueno, pues hoy estamos con Jacinto Seara, aquí en la maravillosa Casa del Liceo, este físico nuclear e informático, entre otras muchísimas cosas, queridos amigos, porque hay gente que ha tenido tiempo para estudiar, estudiar y seguir estudiando. Bueno, el tema del cambio climático me parece algo que tenemos que tratar con gente que sabe hablarnos del tema. ¿Cambio climático o cambio de clima, Jacinto? Cambio de clima. Así de tajante, ¿no? Así de tajante, que es lo que ha habido durante, y ahora voy a ser mucho más concreto, durante todo el Oleocénico, que es en la fase en la que estamos, que hubo la nieve que hemos recorrido, el diluvio universal, y hemos pasado en la Edad Media por una época de calor asfixiante, y hemos pasado en los siglos XVII y XVIII, y casi hasta 1850, por una edad de hielo. Y entonces eso es lo que está cambiando constantemente, porque la Tierra, esta maravillosa Tierra que nosotros tenemos, va variando en función de muchas cosas, y no en función de lo que el hombre quiere. Evidentemente que el hombre ha influido, y aquí tengo que ser, como siempre, sincero, posiblemente en un 10%, pero el otro 90% es natural. La NASA mismo acaba de decir que el volcán Sosona, que está al norte de Australia, es el causante de este verano que tenemos. Es el Fíjate. Y la niña, que se ha reproducido en el 50, en el 90, y ahora, recordemos que Franco decía que la pertinaz sequía, y Felipe González también en un momento dijo la pertinaz sequía, se dio cuenta de que estaba... No, fueron los años de la niña, y la niña da agua para el este, en China, y siempre estamos teniendo inundaciones en Bangladesh y todo eso, y en cambio está dando calor y frío y evitando los ciclones en nuestra atmósfera, en nuestra tierra. O sea, ¿qué consecuencias puede traernos todo esto? Las consecuencias que nos puede traer es que tenemos que cambiar la visión que tenemos, por ejemplo, de Europa, de Occidente. Nosotros en este momento estábamos dependiendo todo de fuera. Y ahora resulta que vamos a pasar hambre, porque no tenemos cereales, cuando Castilla era un hervidero de cereales, y los pobres gallegos, los canta Rosalía de Castro. Castellanos de Castilla. Castellanos de Castilla, los canta Rosalía de Castro. Y hemos dejado que hasta el aceite sea parte de los italianos. Hemos dejado los embalses sin producir electricidad en una gran mayoría en favor de unos productos que sí son buenos, yo no voy a meterme, pero que causan más daño que el que produce. De hecho, en Sierra de León, que estuvo ardiendo ahora, los vecinos culpan a las eléctricas porque allí donde ardió querían poner placas solares. Bueno, eso está bastante... es recurrente esa historia de que quieren conseguir zona catastrófica, de que quieren colocar efectivamente todos los eólicos. Sí. ¿Nos están llevando por el camino equivocado, señor Seara? Sí, vamos a ver, yo te voy a decir. La NASA, en Arizona, ha detectado que a 2 kilómetros de donde estaban las placas solares, la atmósfera había incrementado 2 grados de temperatura sobre la atmósfera. Eso quiere decir que los vientos están cambiando. Y al cambiar los vientos cambian la lluvia, cambian la nieve. Después, las eólicas, el ministro con Zapatero de Energía, que era de los ecologistas, de los verdes, mandó a hacer con la Agencia Estatal de Meteorología un estudio. Y resulta que es dañino para la fauna donde vive, es dañino para las nubes, porque, y eso lo tenemos claro, porque si nosotros estamos con un abanico, se crea un aire frío que lleva las nubes a otro sitio, por tanto, pero mucho, mucho peor todavía. Es dañino porque interfiere en las comunicaciones, incluso de los aviones. Energía nuclear e hidráulica. Dice usted que vuelve a ser de nuevo la apuesta, que debemos apostar por ello. ¿En qué se basa? Me baso en que la energía nuclear es algo que produce el sol. El sol es energía nuclear pura, y que la energía nuclear en este momento está a la situación en la que estamos ahora, el 93% de todo lo que se consume se puede volver a reciclar. Y tanto es así que
hace simplemente 15 días, los chinos, ese 3%, logran volverlo a meter como fuera. Es decir, podemos conseguir en cuarta generación, en donde estamos, que se puede construir en 2-3 años una de esas generaciones hidráulicas, con cero isótopos radioactivos. No hay nada que podamos evitar de otra forma. Y eso es energía limpia. De hecho, Francia está apostando por ella. China va a construir 66. ¿De acuerdo? América, el 60% de toda la producción no CO2 que se produce en América es debido a las centrales nucleares. India, que necesita mucha energía, está apostando por la nuclear. Con toda la fuerza que trae India, ¿no? Con toda la fuerza que trae India. Suecia, un país que nosotros consideramos muy ecológico, apuesta por la energía nuclear. Suiza apuesta por las dos, energía nuclear, energía hidráulica. Es el 80% de toda su energía. Bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros? ¿Sigue siendo buena apuesta la de plantar árboles, por ejemplo? No, tenemos bastantes árboles. Hay que tener en cuenta que cada árbol, el que menos consume, consume 36 litros de agua diarios, que absorbe por la raíz y por las hojas para función clorofílica, que es fundamental. Pero el exceso de árboles también es perjudicial, como todos los excesos. Ya. Si bebes mucho, es malo. Si comes mucho, es malo. ¿De acuerdo? Si duermes mucho, también es malo. Sí. Debemos hacer las cosas con xeitiño, como decimos. Exactamente, como xeitiño. Entonces, bueno, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué está dentro de nuestras manos? Pues dentro de nuestras manos. De nuestras posibilidades. Nuestras posibilidades es con nuestro voto. Yo soy demócrata y creo que es lo que debemos hacer con nuestro voto, hacer y votar a aquellos que apuesten por unas energías limpias, seguras y que no van a fallar. Que no van a fallar porque en este momento no tenemos sol, porque el viento es superior a 12 km por hora o a 70 km por hora. Porque resulta que en un momento determinado las baterías, ¿qué hacemos con ellas? Porque esas baterías llevan un montón de litio, un montón de azufre, un montón de boro, que son elementos que son perjudiciales para la salud. Son venenosos. El litio incluso no arde. O sea, bueno, sí arde, pero no se apaga con agua. Hay que dejarlo consumir. Con todo lo que se, lo acabamos de comprobar por el último incendio de un almacén donde tenían litio en Estados Unidos, de los que utilizamos nosotros en nuestros smartphones. Pues eso. Y ardió y no pudieron apagarlo con agua. Tuvieron que dejarlo consumir totalmente con lo eso que echa a la atmósfera. Los volcanes son echan más a la atmósfera que todos nosotros. La Tierra lleva 5.700 millones de años viviendo sin que con cambios constantes. ¿Dónde se han aparecido los dinosaurios? Porque nosotros ahora no desaparecemos. Es un cambio de era. Si nosotros seguimos por este camino, podemos hacer un cambio de era y el hombre desaparecerá. Madre mía. Porque no tendremos para comer, no tendremos para vivir, moriremos de frío. Ese es el problema que hay. Pues tenemos que evitarlo como sea. Yo lucho por ello. Estamos a tiempo, ¿no? Estamos a tiempo. Exijamos como buenos ciudadanos que se nos cuide el planeta. Porque así nos cuidamos todos. Exactamente. ¿Cierto, señor Seara? Muy cierto. Estoy contigo. Pues muchísimas gracias. Ya le vienen a llamar porque es de la directiva del liceo, entonces ya este hombre tiene que hacer otras cosas. Muchísimas gracias por estos minutos conmigo. Vale, encantado de haberte hablado y de estar contigo porque ha sido muy, muy tranquilizador. Muchas gracias. Vale.